mal día, llueve y está muy feo afuera, pero bueno, le agradezco muchísimo que estén ustedes aquí presentes en nuestro centro cultural. Como coordinadora agradezco que estén ustedes acá recibiendo a nuestra querida amiga, porque es una amiga, Elvira Pinto, que es Mar Platense por adopción, ¿cierto? Sí. Mar Platense por adopción, pero es de Tandil, nacida en Tandil. Es autodidacta, creo yo, si no tengo mal entendido. Se ha dedicado casi toda su vida a la pintura. Yo creo que conociéndola y cómo ha trabajado ella, que la he visto trabajar en su taller, que es en Mar del Plata, en su casa en particular, es una hacedora del trabajo de la pintura, no solamente por el hecho de ser curiosa con respecto a las técnicas, porque ella se dedica mucho a la pintura, pero tiene un buen concepto, una buena clara idea de lo que significa el dibujo. Tenemos allá en el inicio dos dibujos de Carbonilla, ¿no es cierto? Es grafito y lápiz. Grafito y lápiz, en donde ella empieza realmente un juego de líneas, de sombras y de luces, para ver luego después empezar con una pintura. Yo recuerdo, no sé si vos recordás, en ese momento me hace la presentación de esos dos dibujos y me dice, con esto yo voy a hacer una obra, una pintura. Y dije, no, esto es un dibujo ya, esto es una obra. Es la espontaneidad, la cuestión de la impronta del artista cuando está en la búsqueda. Yo creo que Elvira representa en su obra lo que es ella. Es una persona sumamente sensible. Muchas veces me han preguntado si esa obra es de un artista muy joven. Sí lo es. Es una persona muy joven de espíritu. Y se nota y se ve en la forma de expresar las obras. Yo creo que ustedes recorran cada obra y van a ver el espíritu de cada una de ellas. No solamente capta la atmósfera, capta lo que significa el color, la paleta en cada momento del día, porque lo van a ir viendo, que en cada obra ella puede expresar una época, un momento del día. Puede ser un día húmedo, un día frío, un día de verano. Y la tenemos en Elvira para que nos pueda también un poquito contar, que ella sabe mucho más que yo, de lo que significa para ella la pintura. ¿Sí es cierto, Elvira? Sí, yo la verdad que digo siempre, soy una enamorada de la naturaleza. Y me atrae un campito, un arbolito caprichoso, no sé, me gustan los temas con descanso, bueno, lo que me atrapa, lo que me atrae, trato de plasmarlo. Los conservo en la retina y después trato de plasmarlo, así que es simplemente eso, la naturaleza es lo que estoy reflejando en todas sus formas, el paisaje, las flores, es eso lo que hago, con mucho amor, espero que lo puedan apreciar. Eso simplemente eso, y bueno, los invitamos para que recorran la obra, y bueno, la tenemos a la autora para que cualquier pregunta que quieran hacer, lo pueden hacer. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Conosco te la nostalgia che ti sorprende all'improvviso. Rallenta un po' la corsa che ti ha tolto il fiato e ti ha deluso. Se il mondo intorno a noi non ci assomiglia mai, dividilo con me. Scaglierò lontano e chiara nella sera, tu sarai la luna che non c'è, nell'aria più leggera, la tua mano. c'è qui dentro me e ci sarà adesso che mi vuoi così anche tu. Ritroverai la tua magia, piccola stella innamorata. Per quanta notte ancora c'è, in questa notte appena nata. Il buio porterà con sé i fantasmi suoi, e se non dormirai io ti ascolterò.